El diputado por el Partido Revolucionario Moderno, Franklin Romero, al ser cuestionado sobre el acto realizado en esta ciudad de San Francisco de Macorís, lo calificó como apoyo a la gestión de gobierno. Sin embargo, aclaró que como oposición, ellos lo ven como acto de apoyo a la reelección. Bueno, ese acto que se realizó, donde ellos tienen todo el derecho de hablar y catapultar la gestión del presidente Medina, que nosotros no estábamos cuestionando la gestión de Medina, lo que estábamos cuestionando es la reelección, y que está inhabilitado porque la Constitución le prohíbe la reelección, una Constitución donde él fue parte de eso en el año 2015. Pero igual también la ley electoral le prohíbe reelegirse. Entonces, eso apoyo a la gestión, no a la reelección, porque ellos no hablaron de reelección, vamos a estar claros. Aunque se vea un acto reeleccionista, pues los seguidores del presidente Medina pues tienen que aupar a su candidato, entre comillas, porque él tampoco ha dicho que es candidato a la presidencia. Eso lo están diciendo las personas que están a sus alrededores. Entonces, si lo quieren ver como un acto reeleccionista, no es un acto reeleccionista, es un apoyo a su gestión, que ellos la ven favorable, y nosotros como oposición lo vemos como un apoyo a la reelección por tratarse del presidente. En lo que tiene que ver con nuestra provincia, esta provincia está clara en lo que es, y si nosotros vamos a lo que fue a lo que fueron las elecciones del año 2016, la intención del voto, si hacemos una cronología de lo que es la intención del voto en el 10, en el 12, en el 12, en el 16 y ahora lo que va a pasar en el 20, pues la intención del voto ha disminuido bastante para el PLD. Entonces, la única opción de poder que se entienda es el Partido Revolucionario Moderno. Agregó que la población está clara, la única opción de poder es el PRM, y en torno a su organización política reitera la unidad de la misma. Aquí nada más hay dos partidos con opción a poder, PLD y el PRM. En lo que tiene que ver a lo municipal, sí, nosotros estamos unidos. El PRM está unido, tanto en lo municipal como en lo congresual. Tenemos varios precandidatos que ya en su momento pues optarán por un lugar en la primaria que vamos a celebrar, y que justamente el 6 de junio nosotros tenemos que presentar las reservas que tenemos ya según la ley de partidos. Para NTN, su noticiero regional, Yoani Paulino.